Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente es un honor estar con ustedes en el marco del Otoño Literario. El Instituto Sonorense de Cultura agradece su participación y les da la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a tener una charla con cinco bibliotecarias muy distinguidas del estado de Sonora a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, con una charla que se llama Renovarse o Morir, las bibliotecas como espacios de encuentro. Inicio con la presentación. Ellas. Rosario Alcaraz Pérez, trabaja para el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado desde el año 2009. A lo largo de su trayectoria de más de 11 años ha colaborado para el municipio y se ha desempeñado en diferentes puestos operativos enfocados en la atención al público. Actualmente es la coordinadora municipal de bibliotecas. La maestra Argelia Silvia Ceballos Muñoz, de CAGEME, tiene formación académica, es maestra en educación primaria. Tiene especialización en educación en el área de discapacidad intelectual, licenciada en educación en el área de inadaptados e infractores, actualización profesional, curso sobre historia del arte, diplomado en planeación estratégica, diplomado en literatura mexicana del siglo XX, diplomado en literatura mexicana de lenguas indígenas. Como experiencia laboral, pues ha sido directora y fundadora del Centro de Rehabilitación Infantil en Navojoa, Sonora, directora del DIF en Navojoa, Sonora, directora de Cultura Municipal en Cajeme, Sonora, secretaria del Honorable Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, directora de USAER, Ciudad Obregón, Sonora, coordinadora de la Casa Club de Jubilados y Pensionados de Listezón, donde tuvimos el gusto de conocerla, hará aproximadamente 15 años, siempre con una labor altruista muy grande con las personas de la tercera edad. Y actualmente es directora de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz en Ciudad Obregón, Sonora. Carolina Flores Martínez es coordinadora de bibliotecas y mediadora de salas de lectura en la Biblioteca Benito Juárez de Puerto Peñasco. Ha sido organizadora del proyecto Reto 12 del año 2016 al 2020. El reto de leer 12 libros por 12 meses, siendo un éxito, ya que tiene registrado 145 personas en el reto. Ha organizado 12 festivales para la lectura, uno por año, y 18 ferias del libro en las que ha colaborado. Cada año imparte desde el 2004 el curso Mis Vacaciones en la Biblioteca. Este año, bueno, ahorita lo vamos a comentar, lo hizo de manera virtual. Bien, y también ahorita está colaborando con el instituto en el programa de creación y liderazgo para talleres y círculos de lectura, encargada de planear y ejecutar los programas de fomento de la lectura, además de ser secretaria del club de lectura Las Voces Vienen del Mar, entre otras cosas. Leticia Díaz Sánchez, de la Biblioteca de Villa Juárez, en el municipio de Benito Juárez, tiene estudios de bachillerato y técnico en asistente educativo, con diplomado en niños con necesidades especiales. Actualmente, como dijimos, se desenvuelve al frente de la Biblioteca Xtecenca número 40 en Villa Juárez. Tiene reconocimientos como maestra en niños de preescolar por pedido de 6 años consecutivos dentro de la biblioteca. Tiene capacitación por la Dirección General de Bibliotecas en cursos como Mis Vacaciones en la Biblioteca, organización de catálogos públicos, entrenamiento y adiestramiento para la consolidación de la biblioteca pública, formación básica de módulos de servicios digitales y un taller de entrenamiento en herramientas de Google realizado en la Ciudad de México. Miriam Lucía Contreras Nafarrete, ella inició sus estudios a la edad de 11 años en Caborca, en la Escuela de Educación Especial CAM 5 Jorge Nieblas Pinto, donde estuvo alrededor de 2 años. Es ahí donde se enseñó el sistema Braille y obtuvo conocimientos de primero a cuarto grado de primaria, para después, a la edad de 13 años, incorporarse a la educación regular en la escuela Cuauhtémoc número 1, donde cursó quinto y sexto grado de primaria. Posteriormente cursó su educación secundaria en la Escuela Técnica número 8, preparatoria en el COBACH, plantel Caborca, y es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora Campus Caborca en el año del 2013, donde obtuvo su título. En el año de 2006 obtuvo el Premio Nacional de la Juventud en el área de discapacidad e integración, pasando por cada una de las etapas correspondientes, municipal, estatal y por último nacional. En el año 2007 se le reconoció por parte del gobierno municipal de Caborca como Mujer del Año. El día de hoy, pues, trabaja en la Biblioteca Pública Eduardo Estrella Sotelo. Pues, muchas gracias, bienvenidas, gracias por participar y aceptar el reto.
Y ya entrando en materia, bueno, pues cuéntenos o narren al auditorio qué es lo que han hecho durante este confinamiento que hemos tenido por el COVID-19, desde marzo más o menos, ¿no? A finales de marzo, que prácticamente todas las bibliotecas se cerraron, en algunos casos estuvieron trabajando en cuestiones internas, y otras prácticamente cerradas, sin embargo, ustedes siempre mantuvieron actividad. Empezamos contigo, si te parece, Rosario. Buenas tardes. Nosotros en las bibliotecas de San Luis Río Colorado siempre mantuvimos actividad, algunos desde su casa, otros desde diferentes trincheras, ¿no? Siempre la opción fue mantenernos trabajando, seguir dando el servicio, de buscar la manera de que los usuarios siguieran teniendo el servicio. Era compromiso, disposición. El reto más grande que enfrentamos pues fue la tecnología, ¿no? Las redes sociales. Muchas de nosotras, de las bibliotecarias, estábamos pues un poquito rezagadas en ese tema, pero pues gracias al apoyo y la motivación que nos dio la Dirección de Cultura y el municipio mismo, ¿no? El ayuntamiento, logramos empezar. Nuestro fuerte y nuestro inicio fueron los videos, los cuentacuentos, ¿no? Fue nuestra salida de emergencia. Los cuentacuentos. Empezamos a contar cuentos, cada quien desde su casa, cada uno con sus celulares, con alguna cámara que teníamos por ahí abandonada en los campos del bloque para poder iniciar, ¿no? Los primeros videos no fueron tan buenos en calidad, pero pues gracias al apoyo del área de difusión cultural, empezamos ya con un poquito más de tecnología, celulares igual, pero de una calidad mejor. Y entonces ya empezamos con los escritores, ¿no? A promover lecturas, a compartir los links de libros. Y de ahí talleres, hacíamos grabaciones. Nos dimos cuenta que nuestro fuerte no era el en vivo, hacíamos en vivos y siempre nos fallaba el internet o alguna situación ahí, ¿no? Siempre con el internet. Localizamos la mejor área de internet, que fue la Biblioteca Profesora de Alberto Sotelo, y a partir de ahí todas nuestras grabaciones se hicieron ahí, no todo era nuestra base. Ahí vamos a grabar, empezamos con cuentos, después concurso de poesía, algunas participaciones de niños. El Día del Niño hicimos algo que se llamaba Operación Quédate en Casa, de la mano con DIF Municipal. Ahí hicimos un concurso de cuento ilustrado. Era en dos etapas. Los niños de 8 a 10 años presentaban solo un dibujo de lo que para ellos se había significado COVID, ¿no? Y en la otra etapa eran niños ya de 10 a 17 años, donde era un cuento, donde ellos hacían un cuento con el mismo tema de COVID, de lo que ellos sintieron de COVID, qué significaba para ellos, qué sintieron ellos, cómo enfrentaron ellos COVID y que tenía que estar ilustrado, ¿no? Era un cuento escrito e ilustrado. Y pues nos fue muy bien, así nos fuimos haciendo de un poquito de público, después ya eran bastante los me gusta que teníamos en la página de cultura y transcurrieron los meses, llegó junio. Y empezamos con mis vacaciones en biblioteca, ¿no? Que fue de lo más satisfactorio. Nosotros siempre tuvimos en la mente cumplir las metas, tanto del ayuntamiento como del estado, y mis Bien, vacaciones puedes en mover tu cámara para que no se vea el techo. confinamiento. Muy bien. ¿Sí? Estábamos en confinamiento, entonces ya localizada el lugar donde había mejor internet, decidimos que se iban a hacer tres de los talleres. En este caso nos apoyó en uno de ellos el bibliotecario Omar Guerrero y en otro Carisma Morales, en otro el profesor Damián Zavala, los cuales tuvieron una excelente participación y nos fue muy bien. Empezamos con la idea de que fueran grabados, ¿no? ¿Por qué? Por el reto del internet, de que se nos caía la señal, nos quedábamos a medias. Pero una vez que empezamos a coordinarlo, a plasmarlo, decidió que se iba a hacer un grupo cerrado en lo que es una página de Facebook.
en la página de Facebook de Cultura, un grupo cerrado, donde compartimos un QR que era para inscribirte. Tú presionabas el QR, inmediatamente te enlazaba a la inscripción, a una encuesta, y ya de ahí nosotros lo contactábamos, se comunicábamos, le brindamos el material a 15 niños en cada taller. En el último taller se beneficiaron 28 niños con el material totalmente sanitizado, entregado bolsas de plástico, selladas, y la entrega era en Sotelo. Nosotros salíamos al carro a entregarle el material a los papás, todo lo que fueron plantillas, todo lo que ocupaban ellos para realizar su taller, ¿no? En ese taller nos fue excelente, empezamos con una audiencia de 15 alumnos para cerrar el tercer taller con un total de 38 alumnos. Fue tanto el éxito que tuvimos con Mis Vacaciones en Biblioteca que tuvimos que retransmitirlo. Lo ya grabado, ya una vez grabado los tres talleres, se hizo una retransmisión en la página de Cultura a petición del usuario, ¿no? Los usuarios nos estuvieron llamando pidiendo que los repitiéramos y se repitieron. Tuvimos audiencia, tuvimos niños de Phoenix, de Mexicali, del Golfo, del Valle y pues de diferentes lugares cercanos aquí a lo que es San Luis Río Colorado. Realmente los talleres fueron una experiencia maravillosa con muchos retos, no nada más el reto de la tecnología, ¿no? Realmente todo lo hicimos con celulares y un micrófono de solapa fue nuestra herramienta de trabajo más fuerte y un internet, ¿no? El internet, bueno, que fue pues en Sotelo, fue donde tuvimos una mejor recepción. Y pues, aparte de eso, enfrentamos que a la coordinadora de talleres le dio COVID, entonces me tocó estar trabajando desde casa, estar dando seguimiento, igual por chat. Yo le estoy diciendo, ah, pues que se mira un borrador ahí, quítenlo. No, un niño está diciendo esto o contestando las preguntas de los niños. Pero nos fue bien. Creo que en San Luis Río Colorado tenemos un gran equipo de trabajo que respalda pues lo que hacemos y se nota. Recuerdo que estaba en aquel entonces mi compañero licenciado Daniel Mendoza y él pues era el que hacía magia con las cámaras, ¿no? Él era el que checaba, estaba al pendiente, cuidaba las situaciones y pues también pues nos ayudaba a planear ahí un poquito. Muy bien, muchas gracias. Sí recuerdo que desde abril tú empezaste a pedir material de mis vacaciones en la biblioteca porque estaban muy ansiosos por comenzar y durante prácticamente 6-7 meses mantuvieron actividades, amén, es cierto, de compañeras que pues se afectaron por el COVID-19. Maestra Silvia, la Biblioteca Pública Jesús Corral ahí en Obregón, pues tiene toda una tradición de los talleres Mis Vacaciones en la Biblioteca, pero igual ustedes realizan una cantidad de talleres impresionantes. Cuéntenos. Sí, mire, en primer lugar, pues yo quisiera agradecerte esta iniciativa que tuviste de reunirnos, porque sé que es muy importante que podamos compartir experiencias, que podamos replicar en nuestros propios centros de trabajo y estoy muy contenta de compartir esta mesa con Rosario, Carolina, Leti y Miriam. Muchas gracias por la invitación y voy a compartirles pues la experiencia de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. Pues cuando anteriormente pues todo el trabajo era 100% presencial, migrar al programa virtual no fue fácil en un principio para nosotros. Y nos topamos igual, ¿no?, con el problema de la tecnología y buscamos quien nos diera un taller sobre herramientas digitales y la primera plataforma que conocimos fue la plataforma Zoom y con esa plataforma pues iniciamos los talleres, ¿no? Aparte que también pues hicieron video grabaciones de cuentos, de leyendas, de libros, compartimos lecturas de poesía y hicimos más de 50 actividades en promedio, publicamos al mes y tenemos pues muchas visitas, ¿no? Creemos que hemos conservado esa audiencia que teníamos en forma presencial. Incluso también podemos ver bondades en este programa que nos permite pues romper las fronteras, ¿verdad? Porque nosotros en nuestros talleres que antes eran para los niños o para las personas de KGM,
pues ahora hemos tenido la experiencia de que han venido de municipios cercanos como de Álamos, Echojoa, Navojoa, incluso compañeros que se han sumado a nuestros talleres de Guadalajara y de otros estados de la República. De igual manera, nosotros también asistimos a talleres que ofrecen los estados cercanos y pues instituto, principalmente el Instituto Sonorense de Cultura y la Red Estatal de Bibliotecas y la Red Nacional nunca nos han dejado de la mano y siempre hemos contado con el apoyo, pues enriquecido, ¿no?, con las experiencias que nos ofrecen, ¿verdad? Hemos dado talleres de fomento, principalmente pues es el fomento a la lectura y la escritura utilizando nuestra página de Facebook, que ahí están grabados las participaciones. Tenemos una estrecha colaboración con los escritores de Cajeme, que ellos también se sumaron en este trabajo compartiendo sus propias creaciones literarias y además también la de otros autores, ¿no? Estuvimos viendo escritores mexicanos como mujeres como Elena Garro, Rosario Castellanos, Pita Amor, también de latinoamericanos, poetas como Mario Benedetti, Pablo Neruda, mexicanos como Amado Nervo, Octavio Paz. También pues hemos compartido los enlaces para lecturas de libros digitales y audiolibros del Instituto Sonorense de Cultura y también de otras bibliotecas y editoriales que liberaron sus acervos para ponerlos a la disposición de la ciudadanía. Tuvimos también un regalo, ¿no?, que nos llegó de una biblioteca de audiolibros que nos llegó de España y lo compartimos inicialmente la persona que nos mandó este material nos dijo que ellos eran un grupo de voluntarios que grababan las lecturas para hacer estos audiolibros y lo hacían inicialmente para las personas que están en los centros de readaptación, que están en reclusión o que están en edificios, en casas, hogares para ancianos, ¿no? Y así de esta manera también nosotros los hemos socializado, los hemos compartido. Tenemos talleres, hemos realizado talleres, por ejemplo, ahora, ¿no?, en lo que es el campamento de en vacaciones en biblioteca, que como tú dijiste, pues biblioteca ya tiene más de 30 años participando en vacaciones en la biblioteca. Nosotros lo hacíamos de 4 horas diarias por 3 semanas, a veces por 2 semanas continuas, y en este tiempo, pues que en línea, sorprendió la respuesta de la población de Cajeme, porque rápidamente se llenaron los talleres. Nosotros abrimos 4 grupos de más o menos 80 niños, y en este caso un solo taller, de momento revisamos y teníamos más de 80 niños inscritos. Así que en esta situación también duplicó, ¿no?, las personas inscritas en los talleres, hicieron sus propias exposiciones y no solamente también vieron también algo de cómo diferenciar un grabado de las diferentes técnicas de la pintura, el pastel, el óleo, la acuarela, las visitas a las galerías, cómo ven una obra de pintura, al arte. También dio un taller de ajedrez, que este lo tenemos permanente en biblioteca, ¿no? Biblioteca ya han salido niños que han sido campeones a nivel nacional y también han tenido participaciones a nivel internacional y consideramos pues que es muy importante por las habilidades que desarrolla, ¿no?, que desarrolla el pensamiento lógico, pues que ayuda a la comprensión lectora y también que ayuda a habilidades de planeación, de análisis, de síntesis, que trabaja con las funciones superiores del cerebro y ayuda a la toma de decisiones. Tuvimos también el taller de reciclado y de manualidades,
para buscar una armonía, ¿no? Con el cuidado del ambiente y de rehusar, ¿no? Lo que uno considera como darle una nueva vida útil a los materiales. Tratamos pues de desarrollar también pues una cultura de, a través de las lecturas, una cultura por la paz y también de promover la inclusión, la tolerancia y los valores que nos ayuden a tener un mejor desarrollo humano. Eso es en lo general lo que ahorita estamos haciendo. Ah, y quiero comentarles también que una participación muy importante para nosotros ha sido que los niños han querido también compartir sus propias lecturas y han superado, ¿no? Porque tienen visitas. ¿Cuántos visitaron la página cuando leyeron los niños? Pues tienen 400, 500, hasta 800 visitas, ¿no? En la semana, ¿no? Entonces, pues es una experiencia muy, muy, muy ganadora, ¿verdad? Y muy motivante para otros niños, porque ya nos llaman también de las universidades. Hay compañeros que se han sumado, ¿no? Como por ejemplo de la Universidad de La Salle, que vienen y también nos comparten lecturas. Vienen del Instituto Tecnológico de Sonora, de la Universidad Pedagógica Nacional, y tenemos también una estrecha relación con la Dirección de Educación Municipal y con la Dirección de Cultura. Excelente, Silvia. Pues como siempre, mucha actividad en la Biblioteca Jesús Carral Ruiz de Ciudad Obregón y también el apoyo, ¿verdad?, que la biblioteca realiza a las bibliotecas, digamos, que se encuentran en la zona conurbada o en municipios como Quiriego y Rosario. Siempre una biblioteca con mucha actividad. Muchísimas gracias, maestra Silvia Ceballos. Cedemos el uso del micrófono a Carolina Flores Martínez. A ver, platícanos, Puerto Peñasco. Hola, muchas gracias, Federico. Gracias, de verdad, por tomar en cuenta a las bibliotecas en este festival. Muy agradecida. Y pues aquí Puerto Peñasco siempre muy, muy activo. Desde el principio de la pandemia, pues primero como que entramos algunos en pánico, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que la biblioteca pues tenía que estar más activa, seguir activa y acomodándonos a la tecnología y ver la manera de llegar a los hogares y sobre todo a los niños y todos los que estaban en sus casas, pues necesitaban, ¿no?, de la lectura, que les llegara hasta allá. La biblioteca se cerró nada más por 40 días, pero después la rehabilitamos el servicio de préstamos a domicilio. Gracias al apoyo, pues, del alcalde de aquí de Puerto Peñasco, tiene mucho que ver a Beatriz Salido, la directora de Arte y Cultura también, que siempre apoyando, siempre apostando por la lectura. Nosotros comenzamos a transmitir todo ese tiempo cuentos, estuvimos transmitiendo cuentos, se estuvieron prestando libros, hubo mucha actividad de lectura todo ese tiempo. A través de Zoom estuvimos conectándonos también con los círculos de lectura, estuve conectándome todo el tiempo con ellos, incluso se van a sorprender de que estuvimos conectados con el club de lectura dentro del Cerezo. A través de un maestro ahí estuvimos con ellos, también estaban activos, recibimos una donación muy grande de libros de biblioteca y se donó ahí al Cerezo, que ya tienen su biblioteca ahí, les donamos 3,000 libros. Todo estuvo muy activo, gracias a Dios que no se detuvo toda esta actividad, y pues sí, estuvimos realizando incluso una secundaria de una escuela particular aquí, nos invitaron a que estuviéramos dando unas pláticas, activando y fomentando la lectura con ellos. Se conectaban hasta 60 o hasta 3 grupos, estuvimos con ellos platicando referente a la lectura, estuvimos haciendo algunas dinámicas de fomento a la lectura y escritura. Todo el tiempo hemos estado muy activos y también nos aventamos a dar los talleres en mis vacaciones en la biblioteca. Como dijo Coco,
que me ayudó mucho a utilizar toda esta tecnología. Esto, pues nosotros tenemos que adaptarnos y utilizar todos los medios necesarios para llegar a que la lectura no se detenga, que no se detenga, que se siga fomentando la lectura, que se sigan fomentando los libros y buscar la manera de que esto no se detenga, de que estemos bien activos y eso tiene mucho que ver pues con las ganas que le echemos nosotros también. Pues sabemos que no, como que no estábamos muy, muy empapados de toda esta tecnología para poder para que todo llegue bien, para que llegue pues todo claro, ¿no? Que se escuchen las lecturas, que no hay interrupciones, y si estamos haciendo una transmisión en vivo, que se oiga todo, sobre todo una lectura, pues ya sabes, si está leyendo un cuento y se corta una parte, pues ya como que pierden el hilo, ¿no? Y tratar de grabarlos y editarlos para que se suban bien, porque al principio, pues estuvimos experimentando en vivo, como dijo la compañera de San Luis, estuvimos experimentando en vivo y como que se cortaba y luego ya quedaba a medias el cuento, pero poco a poco nos fuimos esforzando para que estuviera todo, todo más perfecto. Y en la página de la Casa de la Cultura de aquí de Puerto Peñasco y en la página de biblioteca se estuvo transmitiendo en vivo y se estuvieron transmitiendo también mis vacaciones en la biblioteca y tuvo muy buena audiencia, ¿eh? Tuvo un alcance muy fuerte, te digo, tan grande que pues después en las escuelas que están dando clases en línea también, pues ahí nos invitaron también a estar fomentando la lectura y estar apoyando a algunas escuelas también. Así que, pues, esto no se detuvo ni se detendrá, sino que nosotros tenemos que buscar la manera de que no se detenga, que las bibliotecas estén activas, sobre todo la de aquí de Puerto Peñasco, que está muy activa, pero pues como te vuelvo a recalcar, esto tiene mucho que ver con el apoyo que tengas también de parte de tus jefes, de las personas que están contigo apoyándote y que agradezco aquí públicamente a todos ellos. Y pues seguimos activos, seguimos con los círculos de lectura, con los círculos de lectura que se formaron y que no quiero desbaratarlo porque tenemos un círculo de lectura de jóvenes muy fuerte, que no solamente tengo jóvenes de aquí de Puerto Peñasco, sino que se empezaron a unir de toda la República y de todas las edades. Gina, muchísimas gracias. Bueno, hay que decirlo, le seleccionamos precisamente por el trabajo que han realizado, pero hay casos en que las bibliotecas se nota el entusiasmo y el ritmo de actividades que tienen, y en muchas de estas ocasiones se debe al trabajo de todas y cada una de ustedes. Carolina, pues te distingues mucho, digamos, le das mucha vida en los últimos 15 años a la Biblioteca Benito Juárez en Puerto Peñasco, lo mismo que Leti, Silvia, bueno, Rosario, que no sé, poco más de un año, pero la verdad es que le has metido mucha, mucha dinámica a la Red Municipal de Bibliotecas allá en San Luis. Por ahí te saluda Anaí Carrera Carrillo y dice, saludos Carolina Flores, eres muy buena bibliotecaria, igual ahí también saludando a la maestra Silvia Ceballos. Leti, cuéntanos qué has hecho durante los primeros meses de esta pandemia, qué actividad tuvo la biblioteca ISTE-CENCA número 40. Mira, buenas tardes. Primero, para agradecer de la invitación y felicitar a las compañeras por estar aquí presentes. Pues la biblioteca, con esta pandemia, nos encerraron. La pandemia nos encerró en las bibliotecas. Y pues las bibliotecarias, nosotras buscamos estrategias para acercarnos a los usuarios, para acercarnos al público con las lecturas, con los talleres, con los programas que traíamos antes, ¿no? Que son muchos, muchos programas y pues qué lástima que no podemos llevarlo a cabo todos, pero entre muchos pocos, ¿no? Buscamos estrategias, uno de ellos fue los libros digitales, que por parte de ustedes, los coordinadores de bibliotecas o de otras bibliotecas
que tienen libros digitales, nos enviaron para nosotros hacérselo llegar por medio de las diferentes herramientas digitales a los usuarios, al público que nos lo solicitaba ya viendo los libros, ¿no? Que enviábamos nosotros por esos medios. Hubo muchos usuarios que nos los estuvieron solicitando. También, pues, estuvo lo que es el por medio del Messenger, del WhatsApp. Nosotros estuvimos enviando a las personas, a los usuarios, desde niños, jóvenes, adultos, hasta los adultos mayores, se los enviábamos. Ahí en la biblioteca de Villa Juárez, aquí, pues, estamos trabajando a puerta cerrada todavía. Sí hay usuarios que van, son pocos los que van a la biblioteca y les damos entrada, van a solicitarnos los libros, claro que con todo las reglas, ¿no?, de cuidado que tenemos y que les damos a ellos para el cuidado de ellos y para el cuidado de nosotros también. Algunos usuarios les damos nosotros los números de teléfono para que ellos nos llamen en dado caso de que piensen ellos que no nos van a encontrar, que no tenemos buen horario, no todo el horario disponible en la biblioteca, como es el turno de la mañana y el turno de la tarde, en que la biblioteca está abierta antes de la pandemia. Y nos llaman ellos y casi siempre estamos ahí, o si no, pues vamos, le abrimos la biblioteca y les prestamos los libros por varios días. Ellos se llevan hasta 5 o 6 libros para leerlos y en el tiempo que ellos ocupen leerlos para su regreso, claro que los ponemos en otra parte por el cuidado, la limpieza del libro también, ¿no? No queremos algo que pueda suceder. Vale más cuidarlo, protegerlo y darle su mantenimiento para el nuevo préstamo. Sí, y también trabajamos en manualidades para los niños por medio de las herramientas digitales. Yo trabajé mucho con muchos niños también que me solicitaba. De hecho, los niños que llevaban libros, los padres que llevaban libros a sus niños, el programa que yo les daba, que yo les tenía a ellos, les decía que el niño lea, que me mande un video de su lectura que está leyendo y que me la haga llegar para saber yo qué está leyendo, seguirle prestando su libro. Y sí, hubo muchos niños que me hizo llegar su video, su lectura en voz alta, con varias lecturas. De hecho, hasta el padre de familia leía con su niño y me los mandaban. Manualidades que nosotros también tenemos aquí en la biblioteca. También trabajábamos con los niños, formábamos grupos del WhatsApp, en el WhatsApp, más por el WhatsApp estuvimos trabajando, que la biblioteca tiene el Face, la página de Face, y ahí también empezamos a subir por los libros digitales, programas, estuvimos apoyando a los niños también con tareas escolares, los niños de nuevo inicio para primer año, ayudándole para formar palabras, a conocer palabras. Todo ese apoyo le hemos dado y seguimos dándole a los niños, aunque la biblioteca esté cerrada aquí en Villa Juárez, pero estamos al pendiente siempre con el usuario, apoyándolo, ayudándolo y buscando diferentes estrategias para poder seguir con ellos, que no se diga que las bibliotecas están cerradas, sino que el personal bibliotecario está ahí al pendiente de su gente, de sus usuarios y traer, arrimar más usuarios por medio de la tecnología, que yo sé que es muy difícil para los niños, para los adultos mayores, más que otra persona que no están acostumbrados o que no saben utilizarlos, que son los que están aprendiendo más. Pero yo creo que aprende con ganas, aprende más una persona adulta, o que un niño no, o viceversa. Cuando se quiere, se puede y se logra hacer lo que uno quiere. Y pues yo espero que pronto andemos otra vez, ¿no? Como sabemos, andar en las escuelas llevando talleres y programas para los niños, adultos y los jóvenes. Precisamente hoy visité a los adultos en casa del abuelo y luego me dijeron, ¿no? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? ¿Alguna lectura o algo?
pero pues uno siempre para protegerlos más que nada, no, yo de lejecitos nomás con ellos pasé a saludarlos, pero siempre ellos están deseosos de que uno les lleve programas, de que les lleve lecturas y esperemos que pronto pase esta contingencia para estar con las personas, con las personas que más hemos estado con ellos, con todos los usuarios que ya los tenemos y que esperemos hacer más por medio de la tecnología que estamos ahorita. Así es, Leti, con el favor de Dios, yo creo que pronto estaremos de nueva cuenta, pues gracias a la tecnología, a los científicos, después de que nos vacunemos de forma presencial. Hay una pregunta que nos dice, estas estrategias que se pusieron en marcha, cuando volvamos a la normalidad, ¿cuáles de ellas van a continuar? Lo pueden ir mencionando. No sé si Miriam, nos pueda narrar. Miriam, ¿nos escuchas? Sí. Miriam, Hola, buenas tardes. a ver, Miriam, cuéntanos tu experiencia grabando bibliotutorías. Bibliotutorías es un programa de la Red Nacional de Bibliotecas y se nos pidió a todos los estados que grabáramos videos de diversas áreas y temas de la educación primaria y secundaria para que estos videos se subieran a través de las páginas oficiales, que los alumnos tuvieran como una asesoría en cada uno de los temas y se les hiciera un poco más fácil entender el material que estaban estudiando, llámense ciencias sociales, geografía, historia, español, matemáticas y otros temas. Entonces, a ver, Miriam, platícanos de esto. Pues muy buenas tardes. Primeramente que nada, gracias por la invitación y felicidades a todas las compañeras bibliotecarias. Pues mi experiencia con las bibliotutorías pues fue muy grata, la verdad, porque yo tengo alrededor de 2 años aquí en biblioteca. Entonces, pues fue la primera actividad que me tocó hacer para la Red Nacional de Bibliotecas. Fue pues, una bonita experiencia. Y a la vez, pues, tuve que, por ejemplo, yo escribo el sistema Braille. Tuve que escribir primero resumíamos las lecturas que nos enviaban, luego yo las escribía en sistema Braille y luego ya las grabábamos. Y pues en grabaciones no quedaban a la primera, a veces teníamos que hacerlo 3 o 4 veces, que porque que la luz que se miraba muy se miraba el foco, que faltaba luz, que el rostro no estaba bien enfocado, pues es que ninguna, ni Oralia, que era la persona que me apoyó para las bibliotutorías, ella pues no era profesional en la cámara, y pues mucho menos yo, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia que nos dejó mucho aprendizaje. Y espero que también ese aprendizaje lo hayan obtenido los alumnos que les tocó, pues que les brindáramos esas bibliotutorías. Aparte de las bibliotutorías, yo he tratado desde mi ámbito de fomentar la lectura, de fomentar también actividades que nos envía la Dirección General de Bibliotecas. Como por decir el Día Nacional del Libro, yo como forma de dar a conocer que la lectura también es inclusiva, leí en el sistema Braille, les mostré a los niños cómo se hace, cómo se utiliza este sistema, y pues les dije que aquí en biblioteca, Eduardo Estrella Sotelo de Caborca, contamos con libros en sistema Braille. También, pues una de las actividades que viene por parte de la Dirección General de Bibliotecas es el Día de la Discapacidad, el hacer conciencia, ¿no? De las diferentes discapacidades que existen. Y por eso hice una charla vía Facebook en la página de biblioteca donde abordé este tema. Y pues mucha actividad debido a la pandemia, nosotros nos dijeron por parte de ayuntamientos, se mantuvo cerrada la biblioteca de marzo hasta junio.
Entonces perdimos pues mucho tiempo, ¿no? Pero hemos tratado de hacer actividades. Y pues estas fueron algunas. También en hubo la feria del libro. Una compañera también está haciendo fomento a la lectura, actividades de curso de fomento a la lectura. Y pues así hemos ido avanzando. Pero sí, esta pandemia, pues sí, nos pegó muy duro aquí en Caborca y pues sí nos vimos en la necesidad de que se tuvo que cerrar, ¿no? Igual que muchos de los establecimientos, de otros establecimientos. Pues a grandes rasgos, esa fue mi experiencia como bibliotutora y pues como fomento a la lectura. Así es, Miriam, pues muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo gracias por los videos, porque grabaste alrededor de 3 o 4 videos en el programa Bibliotutorías, que seguramente han sido de mucha utilidad para los niños y para sus padres en medio de estas clases a distancia. Rosario, hace 3 meses iniciamos con los talleres de creación y liderazgo para talleres y círculos de lectura. Varias de las bibliotecas de ahí de San Luis Río Colorado fueron seleccionadas. Coméntanos un poco cuál ha sido la reacción y la participación de la gente de ahí de San Luis Río Colorado. Pues lo que fue, al principio fue un poco lenta la respuesta de los usuarios, pero conforme fue pasando el tiempo, tuvimos una excelente respuesta en el taller de Viviana, en la biblioteca licenciada Adolfo López Mateos. Creo que la población de ahí le gusta mucho leer, le gusta mucho participar y es donde mejor nos ha ido. Esta semana se transmitieron algunos de los videos que se grabaron y se estuvieron transmitiendo en la página de la Dirección de Cultura con mucho éxito. La verdad que nos fue bien. También tuvimos al profesor Jaramillo en la Biblioteca Sotelo, con mucha audiencia en el lugar de donde él es, pero aquí en Sotelo fue un poquito más lenta la respuesta. Tuvimos al profesor Manuel Cuen en la Biblioteca Sor Juana. Ahí, pues nos fue bien, no como esperábamos, pero estuvo bien. Creo que la que mejor le fue a Viviana. El taller que ella impartió era más llamativo para la juventud, para los jóvenes, que son quienes más buscan ese tipo de talleres. Así es. Bueno, en el caso de San Luis, además de seleccionar a varias bibliotecas para que ahí se realizaran los talleres a distancia, con talleristas algunos, pues de Obregón, Martín Jaramillo, ¿verdad? De KGM, pero también hubo varias personas de San Luis que estuvieron dando sus talleres a distancia. El maestro Manuel Cuempo los estaba realizando en la biblioteca José María Morelos en Guaymas Así. y Viviana García Garza, pues estaba realizando talleres ahí y también en el río Sonora, ¿no? Maestra, ¿cómo le fue a usted ahí con sus talleres con la maestra Josefa Trejos, ahí en Bueno, Ciudad Obregón? nosotros pues estuvimos muy contentos de haber sido beneficiados, ¿verdad? Una de las 60 bibliotecas beneficiadas con el programa de liderazgo y creación literaria 2020, llevándose a cabo el taller de poesía y poetas abren mis palabras, coordinado con la maestra Josefa Trejo, donde se analizaron pues las figuras literarias que embellecen, ¿no? Al verso, al texto. Estuvieron más o menos como unos 18 participantes, lo terminaron como, creo yo, como 14, no estoy muy segura, y también se compartieron lecturas de la vida y la obra de poetas también, ¿no? Como Mario Benedetti, Pablo Neruda, Javier Villaurrutia, Hugo Iriar, Miguel Hernández y Octavio Paz, entre otros, ¿no? Esos trabajos, esas lecturas finales. Se están comenzando a subir a la página de Facebook. Hoy subieron del círculo de lectura del taller ahí tenemos una sala braille ahí y tienen los compañeros ciegos y débiles visuales un círculo de lectura y ellos también participaron dos compañeros ahí en este taller y hoy comenzaron a subir sus lecturas. O sea, ayer se subió la primera la lectura de poemas de Luis de Góngora. Y estamos
integrando la selección de los textos que van a ser, hemos pensado en hacer una plaqueta de las creaciones literarias que fueron resultados de este taller. Pues estamos muy contentos y agradecidos y reconocer a la maestra Josefa que llevó muy bien el taller, ¿no? Y ojalá que nosotros podamos darle continuidad a este esfuerzo que hace el Instituto Sonorense de Cultura por actualizarnos a nosotros como trabajadores de las bibliotecas y a las personas que se suman también a este taller. Así es, maestra. Muchas gracias. Perdón, gracias. Ha sido también muy gratificante, ¿no? Esta experiencia de los talleres de liderazgo, pues estuvo participando gente como instructores, gente de Navojoa, de Ciudad Obregón, de San Luis, de Puerto Peñasco, que bueno, en este caso, Carolina, además de ser la bibliotecaria, digamos, invitada para dar a conocer tu trabajo, pues tú precisamente participaste en la convocatoria y fuiste seleccionada. Cuéntanos de los talleres que estuviste realizando. Claro que sí, gracias a Dios que fuimos seleccionados también, porque aparte de bibliotecaria, soy mediadora de salas de lectura, y estuvimos dando un taller que se llama Las Voces del Desierto, y pues estuvo muy, muy padre, muchos, muchos, muchos jóvenes, comenzamos nada más con 15 jóvenes en un grupo de lectura y escritura. Se comenzó el taller, se comenzó a animar, a leer, a escribir, y pues fue tanta la audiencia en ese grupo de lectura que pues se va a seguir, se va a continuar porque están muy animados y ya no es un, fue como un trampolín porque ya es un club, un grupo de lectura que se hizo muy fuerte, tan fuerte que va a continuar y ya no nada más hay jóvenes, ya no nada más se integraron de aquí de Puerto Peñasco, sino que ya hay miembros de todo el país. Ya se comenzaron a unir desde México, desde San Luis Potosí, de por allá, que ahorita están ahí. Pusimos a una persona ya ahora ya encargada ahí, una coordinadora ahí. Se está fortaleciendo mucho ese grupo de lectura, ese taller que se dio ahí, que se animó a que ellos comenzaran a leer y que comenzaran a escribir todas sus vivencias con dinámicas, con muchos muchas ganas de que ellos puedan seguir adelante con este grupo que estoy segura que se va a ir fortaleciendo mucho y que ahora la tecnología nos ayuda a que podamos extendernos más allá, porque ya no nada más son voces del desierto, sino ahora son voces de todo el país. Y pues en el otro grupo que también fue de niños, pues también ese taller se empezó a fortalecer mucho, mucho que se extendió. Esos niños comenzaron a invitar a otros y a otros y a otros y llegamos a la cantidad de 65 niños y se animaron tanto que pues comentaron a sus maestros y que nos comenzaron a invitar también en sus clases de la escuela también, y espero continuar también con ese grupo y apoyando también a los grupos en las escuelas, a los maestros, para que se haga una animación a la lectura, que se invite al fomento a la lectura, que nosotros estamos dispuestos, los bibliotecarios, a impartir talleres de fomento a la lectura, también virtualmente, que podemos estar apoyando a los maestros también, nos ponemos a las órdenes también en todas las, pues aquí precisamente en la ciudad de Puerto Peñasco y en todos lados donde se pueda uno apoyar, ¿no? Porque ya con la tecnología, pues podemos expandirnos y podemos ir más allá, ¿no? Y aquí estamos, pues, siguiendo con esos grupos de lectura y animándonos, y gracias a que también estuve en el taller de Coco, que nos dio más herramientas para poder aplicarlas y seguir haciendo más. Yo estuve enviando a través del código QR cuentos que estuve mandando, cuentos de Navidad, y que se va a poner ahí en un arbolito también los códigos y agarrar todo lo que puedas, ¿no?
para que sigamos fomentando la lectura y que siga llegando hasta los hogares. Gracias, Federico. Voy a leer ahí unos comentarios. Lourdes Contreras Villas, enhorabuena, los felicita, media hora de lectura, por cierto, de Guaymas. Tenemos a nuestra compañera Gloria del Yaqui, dice que todo para bien, de la biblioteca, directora de la biblioteca Bartolomé Delgado León de aquí de Hermosillo, colección 7056. Bueno, aprovechemos también para mandar un saludo a todas las bibliotecarias y los bibliotecarios de la red estatal. Seguramente varios de ellos nos estarán sintonizando. Leti, dinos, bueno, cuéntanos rápido, si quieres, ¿cómo fue tu experiencia en un conversatorio con el doctor Marx Arriaga hace poco más de un mes a nivel nacional? Fuiste seleccionada para estar en esa charla y un poquito también de bibliotecarias. Perdón. Sí, mira, pues primero me invitaron, primero fue tu invitación, ¿no? Por parte para participar en el biblioencuentro a nivel nacional de bibliotutorías. Y pues sí me puse nerviosa cuando estaba comentando las preguntas que me hacían. Porque aunque uno ya sabe todo, ya sabe las respuestas que va a dar, pero cuando va a dar las respuestas se pone un poco nerviosa y luego que piensa uno que a nivel nacional me está viendo mucha gente, muchos bibliotecarios, muchos compañeros de todas maneras, ¿no? Pero estuvo muy, muy bien. Aprende uno, agarra experiencias de estos encuentros con los compañeros. Con el director general Max Arriaga, él nos arropó muy bien en las preguntas y pues ojalá y las demás compañeras se animen a estos encuentros nacionales con los demás compañeros y agarren y tomemos las experiencias y aprendamos un poquito de todo. Y muchas gracias por la invitación nuevamente, Federico, hacia con el director Max Arriaga y con los demás bibliotecarios, los compañeros. Y pues de los talleres que tomamos aquí por el Instituto Sonorense de Cultura, pues muchas gracias por lo que me toca, que fueron tres talleres, de tres me tocaban dos, uno que fue de poesía contemporánea y posmoderna aquí en México, que fue del licenciado Hugo. Que la gente que yo invité, pues sí, muy contenta por haber participado, participativos ellos, estuvieron atentos con la plática, con las poesías, de qué forma, ¿no? Le digo yo al licenciado, yo la poesía, uno lee la poesía, pero nomás la lee y no sabe interpretarla. Y le dije, wow, le dije, a como me está comentando usted, yo veía la poesía de otra manera. Y no, uno cuando conoce de eso que no conocía antes, se asombra porque le da el entendimiento a lo desconocido. Y qué felicidad. Pues ya dije yo, ya conozco, ya sé de qué trata la poesía y cómo interpretarla. Y la verdad que es muy bonita, es muy bonita la poesía, hay que entenderla, hay que leerla y entenderla de lo que dice cada palabra. Y yo felicito al licenciado Hugo porque muy, 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 muy bien. Y otra vez también que nos tocó Francisco Ramírez Coco con la literatura digital, que uno aprende también. Fueron día, martes tras martes, fueron experiencias muy bonitas de aprendizaje. Porque pues todo lo que estuvo enseñando del código QR, de la hiperliteratura, todo lo que nos estuvo enseñando, la verdad que yo no lo sabía. Yo también estaba un poco atrasada y estoy atrasada con la tecnología. También con esta pandemia vamos a aprender mucho de la tecnología, de todo lo nuevo. Y gracias a Dios que tenemos al Instituto Sonorense que nos está apoyando con instructores, a los bibliotecarios para aprender, para salir adelante y tener más herramientas para defendernos y aportarlas al usuario, al público, para darlos como talleres también. Claro.
que se pueden dar y podemos formar más lectores con la literatura, con la poesía. También tuvimos esta maestra, Rosy, que es taller de ilustración de cuento, que ese taller me encantó. No era para mí, no era para mis niños de aquí de Villa Juárez, pero yo lo tomé como si fuera mío. Era de Agua Blanca, como se había comentado, pero desafortunadamente en Agua Blanca el internet está muy mal, no tienes muy bien el internet, y me quedé yo con ese taller de ilustración de cuento. Y me encantó porque fue para niños. Fue para niños y la maestra manejó el taller, como dice su programa, ¿no? Taller de ilustración de cuento, es sobre lectura. Le daba al niño, le enviaba por el Messenger el link para que descargara el cuento. El niño lo leía en su casa y sobre el cuento el niño hacía su dibujo. Y ya creo que el jueves, viernes, la maestra ya se conectaba y se leía el cuento y hacían el dibujo. Estuvo muy interesante, muy bonito. Yo felicito a los tres maestros que me tocaron porque fueron excelentes maestros. Y muchas felicidades si es que nos están viendo, y si no, pues desde aquí les agradezco y muchas gracias al Instituto Sonorense de Cultura, y esperamos más programas como este para los bibliotecarios y para el público en general. Gracias. Gracias a ti, Leti. Pues como bien lo mencionas, tuviste al maestro Hugo Medina, bueno, participaste en el taller del Coco Ramírez desde Cocorit, y también tenías el taller de dibujo de Rosy Ramos de aquí de Hermosillo. Les mando un saludo a Mayella Osuna de la Biblioteca de Navojoa, Antonio Contreras Belderrain. Y pues, es cierto lo que nos escribe aquí Elsa Cruz, dice que la pandemia ha sido un tiempo para reinventarse para ustedes los bibliotecarios, para ser más creativos y trabajar en equipo. Yo creo que de lo que pregunta nuestra compañera Alejandra Olay, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia con estas estrategias? El sábado en una charla que teníamos precisamente con Coco, con Viviana, con Lorena Enrique, sobre nuevas rutas para la lectura, yo les decía, una vez que pase esto, vamos a suponer en marzo, abril del año que entra, vamos a tener que trabajar en programas de forma directa, es decir, en lo físico, en las bibliotecas, en los parques, pero también de forma digital, ¿no? Ahora sí que como que dividirnos en partes. Seguramente eso es lo que muchas de ustedes desde sus bibliotecas van a estar realizando. Miriam. A ver, no sé si nos escucha Miriam. ¿Tiene apagado? Ahí está. Sí, Miriam. Aquí estoy. Cuéntanos, a ver, ¿qué actividades crees que vaya a seguir realizando la biblioteca una vez que volvamos a la normalidad? Pues yo pienso que la mayoría de las que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, el seguir dándole promoción a nuestra página de internet, el que cuando las personas no puedan venir físicamente aquí a la biblioteca, pues sí que estén al pendiente de las transmisiones en vivo que se hagan o de las actividades que se realicen a través de nuestra página. También los talleres, si bien pueden ser ya, van a poder ser presenciales, también sería bueno seguir haciendo de manera virtual, que sea como en conjunto, porque así podemos pues atraer más personas, porque muchas personas por algún u otra circunstancia no pueden venir aquí a la biblioteca, pero sí pueden seguirnos a través pues de la página. Entonces sería interesante que se hiciera el taller virtual y presencial. Así es, Miriam, y llegar a otros públicos, ¿verdad? No solamente a los usuarios, a los vecinos de la biblioteca, a la comunidad, sino llegar más allá, digamos, de las fronteras del municipio, que lo vimos, ¿no? Como mencionaba Carolina, que tuvo incluso gente de otros estados. Si gustan, ya así como para irnos despidiendo, ¿Qué creen ustedes que vayamos a hacer en ese sentido con estas estrategias? Vamos a suponer a partir de febrero del año que entra. ¿Cómo nos vamos a seguir mostrando? ¿Cómo vamos a seguir llegando a la comunidad una vez que hayamos vuelto a la normalidad?
y también subiendo contenidos, ¿no? A través de las plataformas tecnológicas. Rosario. Creo que tenemos que seguir explotando los talleres, ¿no? Las redes sociales, las actividades que realizamos vía redes sociales. Nosotros en particular, en nuestro afán de seguir promoviendo la lectura, tenemos un programa piloto que realizamos el 2019 que se llama Biblioteca Cronológica Infantil, Nuestra Historia como Jamás la Habías Visto. Esto de la mano del profesor Juan Antonio Contreras, quien es el creador de este taller. Y pues tuvimos el programa piloto, lo llevamos a cabo en 5 escuelas aquí en San Luis Río Colorado y tuvo muchísimo éxito. Cuando llegó la pandemia decidimos que no se quedara guardado, entonces lo hicimos ya como en una segunda ocasión y ya con la experiencia de 2 o 3 meses ya de redes sociales, lo llevamos a cabo en grabaciones, grabamos los tomos de lectura en áreas que fueran emblemáticas de San Luis Río Colorado, ¿no? A final de cuentas, la lectura era de la historia de San Luis. Y también para compartirle a las personas que estaban en su casa y ya no querían estar viendo lo mismo, áreas libres, áreas verdes, áreas diferentes, ¿no? En este caso hicimos grabaciones en el puente Río Colorado, que para nosotros pues es un símbolo emblemático pues muy grande, ¿no? También estuvimos en el valle, en la reserva de la biosfera, ahí estuvimos haciendo algunas grabaciones y pues tuvimos muchísimo éxito. Este programa consta de 7 grabaciones, son 6 tomos y uno especial. Grabamos también en el museo y tuvimos la colaboración del profesor Ramón Alberto Vázquez, que él es un profesor de primaria que siempre está promoviendo la lectura. Él tiene círculos de lectura, también es profesor de la UPN y él siempre está participando con nosotros y en esta ocasión pues no fue la excepción. Este taller pues fue de muchísimo apoyo y creo que es importante no dejarlos guardados. Creo que ahora que tengamos la nueva normalidad, es importante seguir fomentando la lectura a través de las redes sociales. Creo que la gente lo ha tomado bien, le ha gustado el trabajo de las bibliotecarias y de los compañeros bibliotecarios en toda la República. Y creo pues que hay que explotar eso que ahora ya conocemos, ¿no? Al principio fue difícil, fue pues bochornoso también, porque nosotros nunca habíamos grabado un video, nos daba miedo la cámara, pero hoy en día pues ya lo dominamos en su gran mayoría y creo que hay que seguir explotándolo, creo que es de gran beneficio. El impacto es más grande, porque antes si lográbamos beneficiar, no sé, a 30 o 40 niños dentro de nuestra biblioteca, pues con las redes sociales el impacto es más grande. Estamos hablando que nosotros tuvimos audiencias hasta de 8,000 usuarios conectados en algún concurso de poesía o de canto o de alguna de las actividades que se llevaron a cabo en la Dirección Municipal de Cultura, ¿no? Y la Coordinación de Bibliotecas Públicas. Entonces creo que no hay que echarlo en saco roto. Creo que en febrero o cuando tomemos la nueva normalidad, hay que seguir trabajando con los cuentacuentos, que son muy bien aceptados, la lectura, los talleres, manualidades y todas las actividades que las bibliotecarias realizan. Es un trabajo importante y es algo que, pues, está alcanzando a más personas por las vías redes sociales, ¿no? Así es, Rosario, excelente trabajo. No había visto que nos había saludado desde el principio el maestro Alfredo Trasviña Palomares, que es el coordinador de bibliotecas de Guatabampo, allá con 8 bibliotecas públicas, una red muy activa, hay que decirlo, gracias al trabajo del maestro Alfredo Trasviña. Silvia, usted qué me puede decir, ¿qué estrategias de estas que se han utilizado en estos meses se van a quedar activas? Mira, yo después de vivir esta experiencia, soy una convencida de que este programa en línea, de que estos programas en línea llegaron para quedarse. Es muy importante también, como dijo la compañera, ¿no?, que llegamos a un mayor número de públicos. Y nosotros anteriormente también teníamos el programa de los QRs y tenemos un programa que se llama La Biblioteca en mi escuela, porque que había nacido, porque teníamos las visitas guiadas a biblioteca, pero las escuelas que tienen, por ejemplo, 300 niños, teníamos que ir 10 veces para traer a la escuela completa a la biblioteca. De esta manera, en forma virtual, nosotros que ya nos presentamos en biblioteca,
llevamos los QRs, ellos pueden bajar 100 libros a través de los QRs que llevamos, pero ahora también por este medio, estos medios digitales, pues yo sé, yo creo que este que abarcaremos infinidad, no será infinito, pero creo este la hasta dónde puede llegar a arroparnos la tecnología, ¿verdad? Y ser, y pues es yo creo que toda la cultura es patrimonio del pueblo y hay que llevarlo, que sea para todos, ¿verdad? Que llegue a todos. Nosotros quisiera también pues decirles que tenemos algunas actividades que podamos compartir con las compañeras, que luego yo se las voy a hacer llegar. También los libros que recibimos en forma digital, los audiolibros, también se los podemos compartir para que ellos los tengan también a su disposición y seguir en contacto, ¿verdad? Y seguir pues aprendiendo, desarrollando más la tecnología para ponerla al servicio de la ciudadanía, de los usuarios, y pedirle también a los usuarios que visiten sus bibliotecas, ¿verdad? Que visiten, que hagan uso de ellas y que nos ayuden a promover la lectura temprana desde la primera infancia, ¿verdad? Que a través del ejemplo, y que así como vamos también pues al súper y compramos el alimento, también el alimento espiritual que se recibe a través de la literatura, de los libros, pues también es muy importante, y ojalá que nosotros podamos apoyar a nuestros hijos leyendo junto con ellos, ¿no? Como dijo José Martín, a ser cultos para ser libres. La lectura nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y las bibliotecas pues tienen esa función formativa e informativa, y que todo ese material pues es de ustedes y que está a la disposición. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Y voy a aprovechar para decirle al auditorio, a todos los que nos están viendo, bueno, Otoño Literario también ha tenido un programa desde las librerías. Ahorita que lo decía, ¿no? Que darle libros a nuestros hijos, bueno, pues también el libro es un regalo, ¿no? Y ahorita en las épocas navideñas, pues bueno, se regalan juguetes, se regala ropa, se regalan celulares. Bueno, pues hay que regalar libros y aprovechar los descuentos que nos está ofreciendo Librería Gandhi aquí en Hermosillo, Libros y Más allá en Ciudad Obregón, Librería del Noroeste aquí en Hermosillo, en Ciudad Obregón, la Librería Universitaria, Educal, en el Colegio Sonora, entre otras librerías, también Hipatia, ¿no? Pues aprovechar para los descuentos, pues para regalar libros ahora en los cumpleaños y sobre todo este 24 de diciembre. Carolina, bueno, pues tú ya tenías una trayectoria también subiendo contenidos. ¿Qué opinas de esto? ¿Con qué quedas? ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues vamos a seguir adelante utilizando y este trampolín, y porque se llegó a muchos lugares, a unos usuarios o personas de aquí de Puerto Peñasco que no conocían la biblioteca, ya la conocen. Nosotros pensamos que se iba a detener la biblioteca, por ejemplo, que no iba a haber quien viniera a sacar una credencial para llevar libros, y no se detuvo, siguieron viniendo, aún se hicieron más credenciales para las personas, para que vinieran por los libros, y aquí nos benefició el impacto, fue como un trampolín. Vamos a continuar con esto, vamos a continuar, vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo en la biblioteca. Y si ya iniciamos también con la tecnología, vamos a seguir y vamos a seguir aprendiendo, porque estoy seguro que la tecnología va avanzando. Todo esto va avanzando y nosotros tenemos que seguirla utilizando para seguir aprendiendo todavía aún nuevas técnicas. De hecho, nosotros, yo tengo un proyecto junto con una maestra que vamos a hacer vamos a recabar, vamos a pedir a algunas empresas o a las personas que quieran donar computadoras para que algunos jóvenes que están batallando sin computadoras puedan tenerla para hacer sus tareas y tomar sus clases, y el único requisito que le vamos a pedir a ellos es que ellos capaciten a algún adulto,
porque algunas personas adultas pues no saben utilizar las redes, no saben utilizar computadoras. Algunos padres o madres están batallando con sus hijos porque se les hace difícil la tecnología y ahí nosotros vamos a estar apoyando esa parte. Así que vino para quedarse todo eso. La tecnología ya está aquí. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que esto no se detenga y seguir adelante. Y como vuelvo a decir, muchas gracias a todos las personas que nos apoyan, a mi directora de Arte y Cultura, porque sin los apoyos de ellos, pues esto no se puede hacer, ¿no? Muchas gracias, Federico, también al Instituto Sonorense de Cultura, que todo el tiempo está ahí sosteniendo, apoyándonos, capacitándonos en todo para que esto continúe. Así es, por supuesto que vamos a continuar y va a haber muchas, muchas ideas. Digo, ahorita se me ocurren a mí bastantes también. Y bueno, no se los dije, pero así como se impartieron talleres de sus bibliotecas, ustedes llevaron talleres con estos de líderes, porque vamos a armar proyectos regionales y estatales de fomento a la lectura. Leti, dinos, ¿tú qué crees que, con qué irás a continuar tú? ¿Qué se te vas a hacer después de esto que hemos vivido y de los cursos que tú en particular llevaste? Sí, así es. Pues vamos a seguir buscando las estrategias, vamos a seguir recomendando los libros, vamos a seguir con la tecnología, no nos podemos quedar atrás, no nos podemos quedar en lo mismo, continuar, enseñar lo aprendido y lo que podemos aprender, no debemos que no nos detenga la pandemia, al contrario, sigamos adelante, sigamos participando, sigamos enseñando a los usuarios. Todo por medio de lo digital, ¿no? Buscar las herramientas, ¿Qué pasó? buscar la forma ¿Qué pasó? de tener más usuarios. Podemos también, pues, se me ocurre que visitarlos, grabarlos con las lecturas. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no dejar la tecnología, porque también, pues, hubo mucho adulto que no sabía la tecnología, que la aprendió. Porque quizás si nosotros paramos, ellos, ¿qué podemos darles más las bibliotecas? Y pues debemos de buscar más para dar más, para llevar a cabo la tecnología, que no quedarnos aquí nomás, repartirla desde los niños hasta los adultos, no quedarnos con lo poquito, no quedarnos con lo aprendido, sino entregarlo. Y aprender más para darles más al público, a los usuarios, dentro y fuera de la biblioteca. Muy bien, Leti. De hecho, nos saluda Ana Lira de la Biblioteca de Hermosillo, aquí Bartolomé Delgado de León. En relación a lo que dices, Leti dice, aprender es la clave. Yo creo que la pandemia nos ha permitido conocer otras tecnologías, el mismo celular y todo lo que nos ofrece, las computadoras, las redes sociales. Lo positivo de todo eso lo hemos encontrado. Miriam, ya para despedirnos, a mí se me antoja que tú puedes hacer, digamos, una especie de bibliotutorías, libros de escritores sonorenses. Tú y Luis Fernando Álvarez Beltrán, desde ahí, desde la biblioteca, pueden grabar cápsulas, decir alguno, poesía de Abigail Bojórquez, entre otros, o literatura sonorense, o libros que tiene la biblioteca de ahí de Caborca y que no los tienen en Ciudad Obregón, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ves? Me parece una muy buena idea y como dicen las compañeras, todo lo que sea aprender y todo lo que sea para mejora de nuestras bibliotecas y pues para nosotros seguir preparándonos y ser pues mejores bibliotecarios, ¿no? Esa es la clave, el seguir aprendiendo y el que esta pandemia pues no nos detenga. Así, así es. Bueno, pues solo me Y resta voy a agradecer. pensar también qué puedo hacer para conocer. Dinos, dinos. Perdón, Miriam, no te escuché al final, Miriam. Voy a pensar también cómo puedo promover más. Te decía que voy a pensar cómo promover más lo que son los libros en lectura braille, porque
Me parece muy importante que las personas o los jóvenes o adultos con discapacidad visual puedan pues también accesar a la lectura. Así es, y ya por ahí hemos platicado con Ángel Cuauhtémoc Carranza Heredia, bueno, la maestra Silvia Ceballos, que lo ha tenido allá dando cursos de braille. Ya platiqué con él para que una vez que inicie el año podamos realizar este tipo de talleres también ahí con ustedes en Caborca. Bueno, hay bibliotecas en el estado que tienen colecciones braille, como lo tiene Caborca, Ciudad Obregón, tenemos en Nogales, en la 606 de aquí de Hermosillo, la Biblioteca Central, en la Biblioteca Bartolomé Delgado León. Entonces, creo que desde ahí también, con un grupo entre tú, Miriam y Ángel Carranza, podamos armar un ciclo de talleres para llegar a esos públicos que tienen problemas de ceguera, problemas visuales, ¿no? o debilidad. Pues solo me resta agradecerles, muchas gracias por su participación, por su liderazgo. Son líderes ustedes en el trabajo del fomento de la lectura desde sus comunidades, pero también son líderes a nivel estatal, muchas de ustedes muy conocidas, con una trayectoria muy larga en el fomento de la lectura, con conocimiento, como lo decían ahorita, de los grupos y los gremios de escritores, y eso les va a permitir también realizar y coordinarse para hacer actividades con los escritores desde las bibliotecas, pero también de manera virtual. Muchísimas gracias por su participación. Para mí es un orgullo estar con ustedes y que la gente conozca su trabajo. Nada más me resta agradecerles y bueno, Dios mediante, nos vemos pronto. Viene mucho trabajo para la Red Estatal de Bibliotecas, bueno, y con ustedes sus compañeras, yo sé que lo vamos a realizar. Muchísimas gracias, que Dios me las bendiga, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.